Irina Baeva le están descargando odio en las redes sociales, e incluso hay quien le ha escrito que se quite la vida, luego de que se hiciera pública su relación con Gabriel Soto cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán. Niños de 11 y 12 años, querían matar a sus compañeros para beber su sangre. Desaparece isla en Hawái por paso del huracán Gualaca. Choices advertising in reinvented by Teas. Lo cierto es que al actor también le han llovido críticas, pero no tantas como a ella, a quien muchos no bajan de destructora de familias. Ciberacoso es toda amenaza, insulto, humillación u otro tipo de molestias realizadas por un adulto hacia otro adulto. Mira el video que subió en Instagram, las cosas se salieron de control. La actriz de 25 años se sumó a la iniciativa contra el ciberacoso, y está haciendo campaña con su propio caso. Se pone de ejemplo para mostrar la crueldad con la que usuarios utilizan de forma anónima las redes para atacar a otros. Suicídate, prostituta, regrésate a tu país, son algunas de las palabras que Irina ha leído, y dice que, lo grave del ciberacoso no es solo dejar este tipo de comentarios desde el anonimato, al ponerle el que está siendo partícipe la cosa es que cuando compartió ese mensaje, un usuario le respondió, todo esto te lo mereces. Ya muérete de una vez. Almohadilla dólar por ciento. Es muy fácil juzgar a una persona cuando no la conoces. Ofender cuando no ves a los ojos. Su rostro. Hoy les comparto parte de mi historia y acepto que así afecta.